comprobación con la prueba practicada, más que hacer una perorata, que puede ser el final. Por eso os exhorto a todos a que sigáis las instrucciones, y sin mermar la defensa de cada uno, evidentemente, pero lo conceptéis aquello de lo bueno si breve, dos veces bueno, y lo malo si breve, menos malo. Y dicho esto, conclusiones. Con la venia de la sala, tras la prueba practicada, entendemos que han quedado suficientemente probadas y acreditados los extremos que hemos alegado en sede judicial en este pleito. Por esta parte, y que pasamos a señalar brevemente, intentando, como nos ha indicado y como no puede ser de otro modo, relacionar con la prueba practicada, que dicho sea de paso es bastante voluminosa y compleja de manejar. Con relación al acuerdo del Consejo de Administración, cabe decir, a la cuestión planteada relativa al acuerdo tomado el día 18 de julio, en primer lugar, hay que despejar si nos encontramos o no nos encontramos ante un acto administrativo, cómo se manifiesta de contrario, que no es posible. La doctrina reiterada del Tribunal Supremo en el caso de las entidades y empresas públicas es que son actos separables del negocio jurídico en que se dictan y se incardinan como actuaciones preparatorias. Este es el caso que nos ocupa y sobre este particular citamos, para no extendernos, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2008, dictada en el recurso de casación en interés de ley interpuesto contra la sentencia de 20 de febrero de 2006. Aportamos, si la sala lo tiene por conveniente, a título ilustrativo, porque si aportamos única y exclusivamente la sentencia del Tribunal Supremo, como es de inadmisión, pues poco se va a reflejar ahí relativo a la competencia. Y tiene interés, decimos, porque guarda identidad de razón con el asunto aquí planteado, por cuanto se interpone contra un acuerdo de similares características tomado por el Consejo de Administración, que es un acuerdo previo a la toma de decisión de unas externalizaciones, de unos pliegos de condiciones de externalizaciones y, por tanto, existe identidad de razón en cuanto al ente que lo, y al Consejo de Administración que lo aprueba y en cuanto a la causa. Decir que se diferencia en que en aquel momento la norma aplicable era la legislación sobre el tercer canal, pero que sobre la cuestión que nos ocupa, que es la imposibilidad de externalizar las producciones relativas a informativos, se mantiene invariable. Por tanto, creemos que a nivel ilustrativo serviría. En todo caso, vamos a ver. Se aporta también por las demandadas como documento 4.5 de los entregados en el primer CD del día 14 de octubre. Certificación del liquidador de que no se ha presentado impugnación alguna de los acuerdos del Consejo de fecha 18 de julio, que es el que expresamente se trae a colación a esta sede. Entendemos que el artículo 4 de la ley jurisdiccional no se deriva que exista una obligación expresa de haber, con carácter previo, presentado ese recurso contencioso administrativo contra el acto que aquí se trae a colación, porque estamos en sedes distintas, en jurisdicciones distintas, y el análisis que de ese acuerdo aquí se realice de conformidad con la ley no afecta en modo alguno al la validez o invalidez del acuerdo en sede administrativa. En todo caso, entendemos que como se trata de una cuestión jurídica, pues la sala valorará en los términos que tenga por conveniente esta alegación de esta parte. Y entramos a de dónde deducimos de la prueba las cuestiones relativas a la mala fe negocial constante el periodo de consultas. Un extremo muy importante y sobre el que hemos sido reiterados y absolutamente, si cabe, incluso pesados, es el de la ausencia de valoración de los costes en los términos expuestos en fase de alegaciones, de los costes de la externalización. ¿Por qué? Porque el despido colectivo, o sea, el volumen de los despidos colectivos, se basa en dos cuestiones. Primera, el tan traído y llevado exceso de plantilla y, por otro lado, un exceso añadido de plantilla provocado porque parte de las producciones y de las cuestiones que se realizan con personal interno se pretenden externalizar. Por tanto,
¿qué es lo que puede mitigar o amortiguar esa situación de despidos por otras menos gravosas para los trabajadores? Entre otras, encontrar acomodos que tiendan a reducir los costes y a igualarlos al ahorro que se pretende. Si no se practica, si no se da una valoración de esos costes de externalización, diciendo qué es lo que se va a externalizar, cuántas personas, cuántos medios, cuántos tal, es imposible que la representación de los trabajadores, repetimos, pudiera hacer una valoración y una propuesta adecuada. Se alegaba en alegaciones por las demandadas que sobre esto no se ha dicho nada en el periodo de consulta ni se ha pedido. Bueno, pues bien. Obra en el documento 3.1 aportado por las demandadas a la página 80. Respecto de la petición por parte de la RLT de petición complementaria, ya en el acta número 1 del periodo de consultas, en su página 10, entre otras cosas, se solicita la cuantificación de los costes de externalización, es decir, en la segunda reunión, realmente primera en la que se entra en materia, porque la primera es de constitución, realmente, de la comisión. Sobre la insistencia en esta petición de contar con esta cuantificación de los costes, a lo largo de todo el periodo se va produciendo en el acta número 3 de 31 de julio de 2012, documento 123, página 4. En el acta cuarta, página 5, segundo párrafo. En igual acta y página que acabamos de citar, acta número 4, se pregunta expresamente si se ha realizado, cito literalmente, si se ha realizado un estudio comparativo sobre la producción propia y la externa. Manifiesta la empresa que no existen y que se han basado sus conclusiones, yo creemos que esto tiene mucha relevancia, en su experiencia y en el conocimiento de datos de empresas del sector reservados por conocerlos por motivos profesionales. Es decir, se pretende que la representación de los trabajadores realice un ejercicio de adivinación de costes que no se le facilitan en modo alguno y que creemos que queda acreditado a lo largo de todo el periodo de consultas. Pero es que también en el acta número 4, página número 6, la representación de los trabajadores pregunta cómo se va a garantizar la parrilla propuesta para Canal 9, es decir, esas externalizaciones, esa previsión, aunque sin costes, ¿cuál es la previsión? El señor Ortega, que consta que es representante de Pricewaterhouse, manifiesta que, bueno, que entiende que la compañía la habrá tenido en cuenta. Lo dice así, consta en el acta. Finalmente, en el acta número 5 de 7 de agosto, página 8, último párrafo, se vuelve a reiterar la necesidad de que se faciliten los costes de esa externalización. Creemos, por tanto, hasta el último acta, en el acta número del día 17 de agosto, se vuelve a reiterar que en ningún momento se ha puesto a disposición los cálculos y que imposibilita a la representación de los trabajadores ejercer su tarea como sería conveniente. Por otro lado, no se informó a la representación legal de los trabajadores durante el periodo de consultas de la exclusión de la afectación de los centros de Madrid y Barcelona. Nos remitimos al auto de esta sala, al fundamento de derecho único del auto de fecha 16 de enero de 2013, donde tales extremos quedan acreditados. De la tardanza en facilitar el censo de trabajadores consta ya en el acta 7 del periodo de consulta, recordemos que hay 10 actas, en el acta 7, página 5 del periodo de consulta, la empresa reconoce que todavía no se ha facilitado el censo efectivo de los trabajadores. Por tanto, la idea cabal, incluso de quiénes somos, a qué nos dedicamos, dónde estamos, pues todavía en el acta número 7 aquello no se ha producido. Veamos. Por otro lado, entendemos que queda clara la inamovilidad de la postura de la empresa y abunda en esa mala fe negocial que señalamos la terminación ante tempus del periodo de consultas. Sobre la terminación anticipada,
por expresa voluntad de la empresa, no como se dice de contrario, claro. Se dice, hay un acta de finalización del periodo de consultas y eso significa pues, que no es una voluntad unilateral. Oiga, faltaría más que no hubiera un acta de finalización del periodo de consultas, pero donde expresamente se dice que la empresa da por terminadas, como así se ha depuesto también en sede testifical, que da por terminados el periodo de consultas, habida cuenta que le parece que no tiene más propuesta que hacer que la última que participa en la representación de los trabajadores ese mismo día. Sí decir que existe una especie de error respecto de la última propuesta de los trabajadores por cómo se ha traído al propio expediente. En el acta de 16 de agosto consta una relación detallada, más o menos, de propuestas verbales que hace la representación legal de los trabajadores. Y se dice que se enviará por escrito ese mismo día. Esa propuesta se realiza por escrito y consta además en los correos electrónicos que aporta la parte. Sí que es verdad que no le puedo señalar ahora mismo porque no lo he tenido en cuenta, pero consta que lo envía a la representación de la empresa esa misma madrugada. Al día siguiente, día donde se termina, se da por finalizado el periodo de consultas, el señor Prefaci inicia el inicio del acta del día 17, lo que dice más o menos literalmente es que habiendo recibido la propuesta, que consta de unos 22 folios, es una propuesta extensa, que consta anexa como anexo número 1 en el acta del día 16, una propuesta extensa que la recibió de madrugada y que habiéndola leído y valorado entiende que es absolutamente impracticable y que no puede, vamos, entrar ni tan siquiera a discutirla. Eso lo dice en el primer párrafo del acta del día 17. Sí decir que, hombre, en descargo del trabajo que sí que realizó la representación legal de los trabajadores, en esa propuesta de ese día, entre otras, propone una habilitación de la red propia, la utilización de la red propia, que en el interrogatorio de doña Rosa Vidal, ella misma ayer reconoció que una parte de los ahorros y de una mejora en la utilización de los recursos había sido la puesta en marcha precisamente de esa red, que con carácter previo proponía, y creemos que tiene una cierta importancia, la representación de los trabajadores en la página segunda de su propuesta que consta al acta del día 16. Decimos, además, que hay inamovilidad en la postura de la empresa. En la testifical realizada por don Juan Prefaci, lo que dice, literalmente, es tenemos el mandato de la dirección y por encima nos viene, teníamos ya poco menos que predeterminado qué es lo que tenía que suceder en el periodo de consultas y de donde no nos podíamos salir. Cuestión que también vino a reconocer el señor Jaraba en el día de ayer, cuando afirma, primero y sorprendentemente, que todo esto parte de una decisión política, no de una decisión empresarial, cosa que es harto llamativa, cuando de contrario se nos está diciendo, y así debería ser, que nos encontramos ante unas mercantiles que tienen una entidad propia y, por tanto, capacidad de obrar y no dependen del poder político. Por tanto, una cuestión es que a nivel económico dependas en mayor o menor medida de unas encomiendas de servicio, de un contrato de programa o de las aportaciones que tenga que hacer el socio único, que no es otro que la Generalitat Valenciana, y otra cosa es la gravedad que a nuestro juicio supone el deponer en sede judicial que un despido colectivo y la decisión de un despido colectivo se toma exclusivamente por una decisión política, porque el encaje que tiene en la normativa de la ley jurisdiccional a mí, francamente, se me escapa. Se me hace realmente muy difícil. Pero es que es más, en el testimonio de ayer de don José López Jaraba, nos dijo que provenía de haber trabajado en el Grupo Vocento, con el que tenía una relación. También nos dijo que en sede parlamentaria, en la Comisión de Control de diciembre de 2011, ya estaba determinada el qué, el cómo, el cuándo y de qué manera se iba a realizar todo este proceso. Pero es que, curiosamente,
y se aportó por esta parte en la documental de ayer como documento número 8, aparecía una noticia en el diario ABC de fecha 10 de enero de 2012, 7 meses antes de producirse la decisión final que ha culminado con todo este proceso, que refleja con exacta fidelidad el itinerario seguido de arriba abajo, tanto en la nueva reestructuración societaria, cómo y de qué manera se iba a conformar, qué iba a resultar, cuál iba a ser la sociedad resultante y única que iba a operar, de qué manera iba a surgir sin libre de cargas, libre de deudas, para empezar una nueva andadura. Y lo que es más llamativo, según esa noticia, ya se nos anunciaba las externalizaciones en la medida que se han hecho, pero que iba a resultar una plantilla de personal en la nueva mercantil de 487 personas, que es prácticamente, señal literal, de la que finalmente, no ni tan siquiera de la propuesta inicial que era de 400, sino de la decisión final que adopta en una magnanimidad última la empresa de aumentar a 80 el número de desafectaciones, y al final fueron pues 480, 483, no quisiera equivocarme. Esperamos sobre esa. Estamos hablando de 487, resulta, a juicio de esta parte, por lo menos llamativo. En cuanto a más propuestas de la representación legal de los trabajadores, aparte de las que constan en acta, consta en el anexo 1 del acta número 4, en el acta octava de 16 de agosto, la propuesta anexa, páginas 10 a 22, en el acta de cierre, propuesta de la RLT de cuantificación, que sobre ese particular resulta que don Juan Prefaci nos dice literalmente, a ver si encuentro qué, que es una propuesta que no se puede valorar porque no se sabe de dónde sale la cuantificación de la propuesta. Ergo, el razonamiento que esta parte está realizando desde el principio de este pleito encuentra acomodo exactamente en lo mismo que se alega de contrario. ¿Cómo se va a hacer una valoración de una propuesta si no se dice y si no se aporta de dónde, cómo y de qué manera, cuál es la cuantificación? ¿Cómo es posible? Es que es imposible, señorías, poder hacer semejante cuantificación, y lo reconoce, si bien respecto de la propuesta presentada por los trabajadores, se ha reconocido en la testifical en la deposición de don Juan Prefaz. Veamos. Bueno, sorpresivamente, y digamos que faltando la verdad, y por eso lo traemos a colación, de contrario se nos aducía ayer que la representación de los trabajadores había propuesto externalizaciones como la del Departamento de Documentación. Simplemente citar que tal propuesta efectivamente se hace, consta en el acta octava, la página número 6, pero lo que dice, después de una amplia argumentación de cuál es el papel de preservación de la documentación y del servicio de archivo de Radiotelevisión Valenciana como una preservación del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana, después de eso, que consta, ya digo, en ese acta, lo que dice es, la propuesta que así se exposa resumiría, per tant, en mantenimiento del carácter público de la unidad de documentación de RTVB. Manteniment del personal que actualment hi treballa. Manteniment de la ubicació de la unitat de documentació de RTVB en Burjassot. Transferència orgànica de la unitat i el seu personal mantenint les condicions laborals a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, valorant-se com a opció preferent per la sinergia potencial que existeix l'adscripció a l'IBAC. És a dir, aquí el que s'està proponent és, entre altres mesures, que, dicho sea de paso, han sido aceptadas, evidentemente no el volumen de absorción de todo el personal que resulta afectado por los despidos, pero sí de una parte cuando tiene una cierta entidad y lógica y acomodo en la Administración, se está haciendo esa absorción de personal en departamentos o en consejerías que tienen que ver con las tareas que se realiza por parte de las empresas o entes públicos. Esto no ha sido tenido en cuenta en ninguno de los momentos por la demandada y no sabemos si ni tan siquiera ha realizado o ha intentado realizar las gestiones oportunas con la propia Generalitat para ver si
esta cosa sería posible y lograr una menor afectación de los trabajadores, que es para lo que está el periodo de consultas. Esta y otras propuestas tendentes a incardinar estos grupos de trabajadores en el ámbito de la Generalitat constan a lo largo de todo el periodo de consultas en las actas. Respecto del plan de recolocación interna, se señala que la formalización del contrato se realizó el 7 de marzo de 2013. Consta en el documento aportado por la demandada como número 7.4, en el CD del 14 de octubre. Por tanto, difícilmente se ha podido realizar el ofrecimiento a todo el personal que ha salido con anterioridad. La información no se desglosó, decimos, conforme a lo dispuesto en el artículo 8A del Reglamento de Despidos Colectivos, del Real Decreto 801-2011. Esta parte, de verdad, no ha sido capaz de encontrar en el expediente, que no en otros sitios, en el expediente semejante documento. Se han presentado relaciones donde hay trabajadores, donde hay empresas de adscripción, pero desde luego, con la separación que exige el reglamento y en los términos que se exigen legal y reglamentariamente, esta parte, verdad, no la he encontrado. Yo agradecería a la demandada que nos ilustrara sobre dónde está. Sí que hemos podido encontrar en la prueba aportada aportada el día 14, un documento que se asemeja a ello. Sí que hay una descripción de puestos, de lugares de trabajo, de quiénes y cómo somos, a la que le falta una cosa, la afectación al despido. Por tanto, tampoco es completa. No lo hemos logrado encontrar, por tanto, tenemos que entender que no se ha aportado durante todo el proceso de consultas. Y vamos a las cuestiones de vulneración de derechos fundamentales. Intentaremos, sobre este particular, ser más concretos. La verdad es que probablemente con poco éxito una logró explicarse en el día de ayer, porque de contrario se dice que no se dijo lo que yo creo que dije. Pero, en fin, intentaré que se me entienda. Citamos como derechos fundamentales vulnerados los artículos 14, 18 y 23 en relación con los artículos 103 y 9.3 de la Constitución. Hasta donde esta parte alcanza, de los derechos fundamentales están del artículo 14 al 30 de la Constitución, mientras no se diga lo contrario. Por tanto, estamos dentro, en sede, no de derechos constitucionales, que también, sino de derechos fundamentales. Sobre este particular, ¿qué decíamos? Si se nos dice, hombre, se cita que ha habido un fraude, pero no se cita la norma de cobertura que ha servido a ese fraude. Hay cosas que a lo mejor por obvias pues no se han depuesto con la claridad que requiere. En este sentido, lo que decimos es, existe una finalización del periodo de consultas donde se decide cuáles son los criterios de afectación. Los criterios de afectación son los que son y no otros. Cuando se utiliza unos criterios distintos, amparados en la teórica norma de cobertura, que son los criterios que realmente se tienen que aplicar, lo que estamos haciendo es un fraude en la aplicación de los criterios, amparándonos en una norma de cobertura que no le es de uso. Esto es lo que esta parte alega. De esa modificación de los criterios de los listados en las adscripciones, se deriva, y esta parte afirma que se deriva, una vulneración de derechos fundamentales en los términos que exponemos. ¿Por qué? Es un hecho, yo creo que cierto y no controvertido, porque, dicho sea de paso, se ha aportado, a esta parte le habría sido, y lo reconocemos así, absolutamente dificultoso probar que lo que se ha hecho si no lo hubiera aportado la demandada. Es imposible, se nos hubiera pedido una probatio diabólica. No podemos tener lo que no se nos ha dado. Es decir, los listados y las soluciones, la resolución final de las valoraciones de la dirección y demás, no han sido puestas en ningún momento a disposición de la representación legal de los trabajadores. Por tanto, es verdad, se afirma de contrario, es que ha habido solo una divergencia de criterios mínima. Es que, francamente, no lo sabemos. Traemos a colación las que conocemos y las conocemos precisamente por la aportación que hace la demandada, cosa que, les decimos, es de agradecer. ¿Y qué aporta la demandada?
Ayer, en el interrogatorio de doña Rosa Vidal, nos afirma que cuando llega al puesto pide a las distintas comisiones de valoración y a algunos departamentos información sobre el estado de ejecución del despido colectivo que está en marcha, qué ejecución tiene, qué es lo que hay, dónde están los estados, es decir, informarse, que parece propio de alguien que tiene sobre sus espaldas terminar de ejecutar algo tan grave y que afecta de manera tan dolorosa a tantas familias. Bueno, pues bien, lo que se encuentra es que ha habido, como ya depuso, unas divergencias, le llama, nosotros realmente le denominamos de otra manera, creemos que han sido unas desafectaciones realizadas en claro fraude, por cuanto hay una comisión de valoración, con los criterios de valoración no estamos entrando a valorar los criterios de valoración, aceptamos que son los que son y sobre ellos jugamos. Es decir, no estamos aquí cuestionando los criterios, sino la aplicación que de los mismos se hace en función de la obligación que tienen de hacerlo. No hay más. Bueno, pues se encuentra con que hay divergencias. Esas divergencias obedecen a varias cuestiones. Unas a criterios, se nos ha dicho, de oportunidad. Otras a criterios de tener en cuenta cargas familiares. Otras por tener en cuenta que hay una carencia de conductores de unidades o en el caso de la interpretación de lengua de signos. Toda esta explicación, tanto de las divergencias como del qué y el porqué de las desafectaciones, constan en la documental, en el archivo 714, 722, 715, 717 y 718. Y están perfectamente relatadas el qué, el cómo y el cuándo. De manera que se desafecta a, creo que son 7 personas, valorando las cargas familiares. Única y exclusivamente en ese momento respecto de aquellos que quedaban pendientes de comunicarle los despidos cuando ya se habían producido, obviamente, la mayor parte de los despidos. ¿Qué implica, a juicio de esta parte, esa desafectación? Hombre, parece que traer a colación, es verdad, aquí el hecho, como si fuera una manifestación contraria a que se tengan en cuenta criterios que afectan a las cargas familiares, a la salud, a una serie de cosas que afectan a la vida personal, pues parece que es que no tengamos alma. Pero precisamente porque esta parte también tiene alma, aunque no es objeto de este pleito, es necesario traerlo a colación. ¿Por qué? Porque es que también tienen alma y cargas familiares todos aquellos trabajadores que resultaron despedidos y sobre los que no se ha producido en ningún momento esa valoración de cargas familiares, porque nadie lo tuvo en cuenta en su momento, porque a nadie se le ocurrió y porque fundamentalmente no formaban parte, nos guste o no, de los criterios de afectación a los despidos colectivos. Luego, de manera palmaria, se produce una discriminación entre trabajadores que tienen exactamente el mismo derecho a ser valorados con los mismos criterios que constan en la documental y no a ser excepcionados de una otra manera en función de un momento, de un lugar, de una simpatía o de lo que quiera que fuere, con independencia del gravamen. Sí decir que a esta parte se le hace muy difícil, examinando la documental de esos criterios, de esas personas que resultan desafectadas por cargas familiares, a título de ejemplo, consta en la documental 718, que una de esas desafectaciones se produce valorando que un afectado por el despido tiene un hijo a la que tiene una valoración de una minusvalía administrativa del 33% porque tiene una diabetes mellitus. Se comprueba además, porque lo aporta el propio trabajador, que se trata de un trabajador que está divorciado y que la guardia y custodia no la tiene él, sino que la tiene la otra parte, el otro cónyuge, y que con quien convive es los fines de semana. Quiero decir, ¿estoy cuestionando que eso tenga que ser o no? Yo lo que digo es que el procedimiento no lo contemplaba. Y lo que digo es que se me hace absolutamente difícil
pensar que entre los despedidos anteriores no haya situaciones igual o más dramáticas que las que aquí se han tenido en cuenta para realizar las desafectaciones. Tal cosa puede suponer también, como aquí depuso ayer el señor Jaraba, que hubo una exclusión de las voces de la radio. Las voces de la radio y la mayor o menor audiencia y la mayor o menor popularidad no formaban parte de los criterios. Esta mañana, al miembro de la comisión de valoración de televisión, se le ha preguntado por esta parte si alguien, ellos mismos o a instancia de la dirección o de cualquier otra parte presente en el procedimiento, se le había instado a tener en cuenta las voces de la tele. Todos conocemos, igual que ahí de contrario se manifiestan que hay hechos que son notorios, como hecho notorio que hay locutores de televisión de Canal Nou que han sido afectados y que tenían programas de gran audiencia y que, de gran audiencia comparado con la audiencia que tiene en la radio o la televisión en estos momentos. Y que tal circunstancia no se ha tenido, desde luego, en cuenta en el caso de estos profesionales. Nosotros ya en nuestra demanda planteábamos el caso, y cito el nombre porque es también un hecho notorio y apareció en toda la prensa, de Amalia Garrigós, a quien después de 20 años de presencia en primera plana en los medios de comunicación de Radio Televisión Valenciana, se le expulsa de los programas que tenía y finalmente se le afecta al despido colectivo. Es decir, aquí no ha existido una aplicación uniforme, no ha existido una aplicación igual para todos de los criterios libremente adoptados en su momento por la demandada. Y, por tanto, genera un fraude y genera una vulneración de derechos fundamentales, el de igualdad del artículo 14 y también el artículo 23 en relación con el 103 respecto de la permanencia y del acceso a la función pública, al trabajo en el sector público. ¿Por qué? Porque se predica no solamente del acceso, sino constante el mantenimiento del empleo. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que unos habían sido despedidos, pero otros trabajadores a quienes no se les aplica estas cuestiones de las cargas familiares, ni de la audiencia, ni de la presencia, ni de nada de lo que aquí se ha hecho, formaban todavía parte de la plantilla del ente y de las mercantiles. Y no se les ha hecho una similar valoración. También diríamos, no constaba, pero al menos no se habría producido esa discriminación que nosotros alegamos y que creemos que es palmaria. Por otro lado, ya desde la sentencia del Tribunal Constitucional 22.981 se requiere una justificación objetiva y razonable de un tratamiento normativo diferente. De contrario, se nos dice, hombre, es que estamos en una empresa, pero claro, la mercantil es que es sector público, prácticamente administración pública, porque estamos hablando de un ente público y no ni tan siquiera de una mercantil. Por tanto, los extremos se tocan. Sería ocioso y largo entrar ahora aquí a traer a esta sede la composición del sector público y la continua huida del derecho administrativo que todos los actores jurídicos venimos en parte sufriendo ya durante muchos años, de manera que uno ya no sabe a qué atenerse cuando las normas de aplicación tienen carácter administrativo, cuando realmente hay una concurrencia competitiva porque se está en el mercado en situación de igualdad con el resto de empresas y realmente genera unas situaciones bastante calamitosas esta situación. Pero dicho esto, entendemos que las justificaciones que se han realizado son nulas. Si a eso le añadimos la final desafectación de los 186 trabajadores realizados a la finalización del periodo de ejecución, se nos dice que aquí ha habido una contradicción entre el interrogatorio de ayer y las testificales de hoy. De manera que se nos dice, por un lado, no era posible proceder a hacer el pliego de externalizaciones en tanto no se hubiera suscrito el contrato programa, que es el que da cuerpo a lo que hay que hacer y, por tanto, a qué se externaliza y qué no. Hoy se nos dice, bueno, no,
Eso se podía haber hecho y no se hizo. Con independencia de la contradicción que eso supone y que esta parte desde el inicio y la representación legal de los trabajadores ha venido manteniendo, por más que de contrario se nos diga que confundimos la kinesia y la magnesia en el sentido de que, hombre, se nos afea el que confundimos la enfermedad, lo que se nos dijo literalmente, la enfermedad con el remedio. Entonces llega un momento que las externalizaciones, ciertamente esta parte, no sé si las califican de contrario como enfermedad o como remedio, porque en función de lo que sea, será causa o será otra cosa. Es decir, nosotros entendemos que las externalizaciones, porque además así lo dijo el secretario general, el director general de Radiotelevisión, en el momento del acuerdo del Consejo de Administración, consta en el acta del día 18 de julio, que dijo literalmente en la exposición al Consejo de Administración, la causa del despido colectivo es exclusivamente económica. Lo dijo el director, no yo. No lo dice esta parte, lo dijo el director en sede de Consejo de Administración. Decimos que nosotros hemos mantenido que también desde el inicio existía una voluntad de no poder, de no salirse del raíl que previamente se habían marcado, porque si eso hubiera sido así, hay que atender a la legalidad, efectivamente, pero a la legalidad hay que aplicarle la lógica de las cosas y el sentido común. Las cuestiones que se suceden fuera del sentido común parece que habrá que sospechar que, en fin, se tienen que ajustar a otro tipo de consideraciones y no al que corresponde en la ejecución de estos despidos. Es decir, se ha confeccionado un traje que era el modelo diseñado por PVC, que es el traje para Radio Televisión Valenciana. Y el traje se ha realizado sin saber y sin conocer la medida, la estatura, las proporciones de aquel a quien tenía que encajar, que no es otro que el contrato programa que ya se tenía previsión de tener. Conclusión, el traje y el que tiene que ser vestido no encaja, que es lo que desde el inicio consta en el periodo de consultas que manifiesta la representación legal de los trabajadores. No es posible. No es posible que encaje el traje y al final, ¿qué ocurre? Que el traje no encaja y que se tienen que desafectar a 186 trabajadores. ¿Por qué? Pues porque no se tiene en cuenta cuál es el trabajo a realizar, cuál es la externalización futura que se tiene que hacer. Se nos dice, pudiendo aceptar lo que decía ayer la directora doña Rosa Vidal respecto de… No era posible empezar con los pliegos de condiciones para las externalizaciones en tanto no se tuviera el contrato programa. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. En todo caso, esta parte entiende que sería aceptable apartarse de la ejecución del despido colectivo si hubiera causas sobrevenidas, que así, sobrevenidas y por tanto externas, que así lo hubieran aconsejado, pero es que la causa no es ni sobrevenida ni externa, es decir, no hay una modificación en el trabajo a realizar, no hay una modificación de pedidos, de no pedidos, de nada. Lo que hay es una imposibilidad que se manifiesta de parte de haber procedido a realizar lo que había que realizar en las previsiones anteriores. Es decir, hay una imprevisión de la propia demandada que le lleva ¿a qué? A que no encaje el traje. ¿Qué ocurre con los 186 que se desafectan? Pues, hombre, no es que esta parte esté en contra de que cuanto menos trabajadores se despidan, mejor, faltaría más, se nos dice de contrario. Hombre, es que lo que hay es una mejora, porque, como se decía, hasta 1.198 despidos, pues lo que se hace es desafectar a una parte, como ustedes están en desacuerdo. Si es que no estamos en desacuerdo con que haya, por supuesto, con que no hubiera ni un despedido, estaríamos encantados. Pero aquí de lo que se trata es de que, como aquí ha quedado claro y de manifiesto, cuando se ha preguntado al responsable, a uno de los responsables de la Comisión de Valoración y ayer en el interrogatorio de doña Rosa Vidal, queda claro que cuando se realizan las valoraciones y quiénes quedan afectados, el resultado final es un folio donde hay tantos nombres como afectados según
lo que decía el informe de PwC. Es decir, necesitamos, hay que despedir a 90 cámaras y hacemos el baremo, queremos presuponer que correctamente, pero esta parte no lo sabe y la RLT tampoco, no sabemos, pero bueno, en fin, dando por bueno que se ha hecho bien el baremo, lo que resulta es un folio de esos 90. A esos 90 se les despiden y en una, sin más. Claro, ¿qué ocurre? Que de los que se ha rescatado, entraron en concurrencia con otros que a su vez fueron despedidos. ¿Qué se ha hecho con los 186? Volverlos a baremar. ¿Por qué? Porque como había 387 pendientes de ejecutar el despido a fecha 31 de agosto y no hay una prelación en esa relación de los 387 que tenían que salir, pues ¿qué hay que hacer? Volver a baremar para ver quiénes de los 186 tienen mejor derecho para quedarse. Y el mejor derecho de los que se fueron. Y la imprevisión del mejor derecho de los que se fueron. Es decir, señorías, aquí se ha alterado de manera sustancial las causas que debieron aplicar, la aplicación de los baremos y, por tanto, la afectación directa a la igualdad entre los trabajadores para que fueran tratados de igual manera. No cuestionamos, ¿verdad? Aquí no se trata de cuestionar los criterios de valoración. ¿Qué dice el artículo 124? Los criterios de valoración no se entra en el proceso de despido colectivo, excepto cuando… cuando afecten a derechos fundamentales. Y esta parte lo que trae a esta sede es afectación a derechos fundamentales que, de contrario, se intenta decir que es que esto depende del tiempo en el que se produzca la alteración. Es decir, si finaliza el periodo de consultas es en un periodo más o menos corto cuando la empresa se distancia de su propia decisión, habrá que tenerla en cuenta. Si se distancia más, pues esto ya hay que considerarlo extramuros de este procedimiento. Hombre, creemos que la debilidad de tal argumentación no puede ser acogida por esta sala, porque eso sería tanto como decir, empresas que tomen decisiones de despidos, realicen y pongan unos criterios de afectación y luego sepárense de los mismos cuando tengan por conveniente, siempre y cuando pase un tiempo prudencial. Eso, francamente, no sé cómo calificarlo, pero a mí me chirría la razón. Por tanto, entendemos que la vulneración de derechos fundamentales está totalmente probada en sede de hechos y en la documental. En cuanto a nuestra alegación de inexistencia de causa económica, de donde se nos acusa, por un lado, de estar en Atapuerca por desconocer que ha existido una modificación del artículo 135 de la Constitución, que, hombre, como hemos sufrido tantas modificaciones constitucionales, ha pasado desapercibida para Comisiones Obreras. En fin, queremos decir que efectivamente conocemos que se ha constitucionalizado la cuestión del equilibrio presupuestario. Claro que no conocemos. Ahora bien, ¿quiere decirse de contrario que el hecho de decir el artículo 135 que es exigible que exista un equilibrio presupuestario en el conjunto de las administraciones públicas, con que se eluda per se las leyes que son aplicables en cada momento? Nosotros entendemos que no. Si la ley del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, que ha estado vigente durante todo el tiempo en el que se ha acumulado la deuda de Radiotelevisión Valenciana, lo que decía era lo que decía y no otra cosa, pues habrá que cumplir lo que dice la ley. Y la ley dice que la financiación, aquí se nos acusa, es que esto no es un chicle que se pueda estirar o se pueda encoger. Bueno, podemos coincidir en que no es un chicle, pero habrá que definir de qué manera una ley se inaplica, porque simplemente por efectos de que existe una normativa constitucional que obliga a semejante cosa, y diré más. ¿Cuándo realmente se infringe esa obligatoriedad de equilibrio presupuestario? Cuando se conforman los presupuestos. Hombre, llamar equilibrio presupuestario a que los ingresos previstos coincidan con los gastos, se ha demostrado sistemáticamente que no obedece a un equilibrio presupuestario, sino realmente a una elaboración
constante en el tiempo y en la inmensa mayoría de las administraciones públicas, donde la previsión de ingresos se inflaba y la previsión de gastos se desinflaba, de forma que se equilibraban. ¿Qué ocurre? Que los gastos finalmente son mayores y los ingresos son menores. De todo eso somos conscientes, pero somos conscientes de que hay la aplicación de una ley. Si a ello le añadimos que por ley, por la ley de comunicación audiovisual, que es normativa básica, estaba obligada, no en este último año, durante prácticamente toda su vida, decimos y citamos el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2002, donde al final del documento que se acompaña, creo que es el primero, ya dice y advierte que debe realizar una contabilidad analítica y separada de los programas que son servicio público de lo que no lo son. ¿Por qué? Porque, hombre, si yo tengo una función de servicio público y tengo un servicio que prestar porque me obliga precisamente la asunción de ese sentir, de ese atender a las minorías, de esa promoción de la lengua y cultura valencianas, de aquello que dice el Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, lógicamente hay una parte o toda, en función de cómo se establezca, de la parrilla, que necesariamente tiene que atender a minorías y a cuestiones que obedecen, lógicamente, a una menor audiencia. Yo no sé cuánta gente seguirá la pelota valenciana, pero la pelota valenciana se emite. ¿Por qué? Pues porque pertenece al acervo cultural de Valencia y, por tanto, es una exigencia de mantenimiento de la cultura valenciana. Quien dice ese ejemplo dice, podría citar muchos más. ¿Cuál es el objeto de la separación? Que precisamente esos servicios que son deficitarios sean los que cubra qué. El contrato programa, la encomienda de servicios, llámesele como quiera, pero ese tipo de relación entre la consellería correspondiente y Radiotelevisión Valenciana debió existir por imperativo legal y nunca existió. ¿Quieren decirme que aquellos que eluden la ley y que aquellos, no es que la eludan, es que directamente la infringen? La infringen, diga Senor, donde hay contabilidad analítica separada, donde se cumplen los principios que exige la normativa básica. Por tanto, nosotros lo que decimos es, sabiendo lo que hay, me dicen, es que esto no es elástico, es que cuando se modifica precisamente y se crea la nueva sociedad de Radiotelevisión Valenciana, esto ya cambia. Ya obliga a existir esa separación, ya obliga a un contrato programa, ya obliga a diferenciar qué cosas son emisiones de servicio público y qué cosas no. Y, por tanto, en modo alguno, vendría la Generalitat obligada a sufragar esas diferencias, esos déficits de ingresos a los que sí venía obligada con anterioridad. Por tanto, entendemos que esa, inexistencia de causa, podemos incluso reconvenir nuestras propias alegaciones, tanto como inexistencia de causa, no, porque efectivamente hay pérdidas, las pérdidas actuales o previstas interesan en este momento. Ahora bien, no es lo mismo la proporcionalidad que cabe exigir de una deuda brutal como la que aquí se ampara en este procedimiento a una deuda que tiene que ver con, estamos hablando de 800 y pico millones de diferencia de saldo. En esos 800 y pico millones, que es la deuda resultante del déficit de explotación, sí que tiene sentido, a nuestro juicio, traer a colación que en tanto se invoca que hay ese déficit de explotación y que está fatal la situación, resulta que, como decíamos ayer, y se reconoció de contrario, hay condonaciones de deuda, de créditos que se tienen que satisfacer por parte de terceros, de cuestiones que venían desde 2008, desde 2009, sí, sí, pero también se condonan una parte y luego otra, se habilita un tiempo de 15 años para su pago, que resulta francamente incomprensible a la razón. Estamos hablando, en los dos casos que se pusieron ayer de manifiesto, en uno de 1.785.000 euros y en otro de más de 1 millón de euros. Estamos hablando de casi 3 millones de euros que Radiotelevisión Valenciana, su dirección, en su momento, pues decide prácticamente llevar en sus presupuestos, más pronto que tarde, a incobraos, a cuestiones debidas y que no va a ser posible cobrar. Por tanto, hombre, se dice, no se puede entrar en la proporción. Yo
Francamente, esa afirmación que se derive de las modificaciones legales operadas, desde luego esta parte no la comparte, porque díganme ustedes, si por una pérdida de 3.000 euros en un volumen de 17 millones de euros de explotación, es un ejemplo, no es que sea este el caso, se podría derivar una afectación a despidos de un 50% de la plantilla. Pues convendrán conmigo que parece excesivo, desproporcionado y falto a toda razón el que se produjeran esos despidos en esta situación. Por tanto, la situación económica entendemos que ha de verse matizada, entendiendo las alegaciones de esta parte, porque legalmente así constan de manifiesto. Por tanto, la situación también económica, esa buscada de propósito, también agravada, más bien que buscada, agravada de propósito, también entendemos que ha quedado probada, queda en la sindicatura, los informes de Sindicatura de Cuentas de 2008, 2009 y 2010, que se aportan, creo, como documental 2 a 4. Y, finalmente, por no… De verdad, final, voy a referirme a la indemnización de 45 días que consta en el convenio colectivo. Se aporta de contrario, no se rebate, que efectivamente es un precepto que está vigente, y se aporta de contrario en la documental del día 14, como documento 6.2, una… no sabría cómo definirlo, pero realmente es una… un documento que firma la Generalitat, en concreto la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por el que analiza determinados aspectos del convenio colectivo. Esta parte es conocedora de que los convenios colectivos en las administraciones públicas, en tanto en cuanto contemplen materias, como no puede ser de otra manera, que afecten presupuestariamente, o sea, que tengan un contenido económico, tienen necesariamente, por imperativo de la ley, que pasar por la aprobación de la consellería correspondiente. Entonces, en este caso, entendemos que es la consellería que emite este informe o esta valoración. Y entonces, efectivamente, en cuanto a la materia del artículo de los 45 días de convenio, como se decía de contrario, dice que… Para este caso, deberá solicitarse para cada uno de ellos informe previo favorable de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. Ahora bien, tras el periodo preceptivo de negociación, las partes llegaron a un acuerdo, culminando en el acuerdo de convenio colectivo 2009. La gestión o no gestión de la autorización a la Generalitat Valenciana la realiza, en su caso, directamente la Radio Televisión Valenciana. Es decir, no se da traslado a la representación legal de los trabajadores de cuál ha sido el informe respecto del convenio colectivo. Es decir, efectivamente, no negamos, es que es por ley que esto hay que hacerlo. Ahora bien, cuando el convenio se publica, la representación legal de los trabajadores entiende, porque así lo dice la ley, que es porque ha pasado el filtro y la aprobación de la consellería correspondiente. De estas objeciones, que son objeciones, además son llamativas, de estas objeciones no se da traslado a la representación legal de los trabajadores. Se aporta en el día de hoy. En el día de hoy, no, perdón, el día 14 de octubre, que es cuando esta parte toma conocimiento de que esto existe. Sabemos, digo, que legalmente existe la obligación, pero no conocíamos esta excepción. Es decir, no se pone de manifiesto a la representación legal de los trabajadores. Por tanto, ellos están, lógicamente, en la idea pacífica de que el convenio en todo su contenido resulta, está vigente y resulta de aplicación. Y, en ese sentido, traemos a colación lo dispuesto en el artículo 1306 del Código Civil respecto de la causa torpe. Es decir, no cabe el hecho de que en una relación entre partes la causa, que la parte que actúa de buena fe en la creencia. No. ¿No? Estamos en conclusiones.
veo que la letrada no ha seguido las indicaciones que he dicho, pero menos usted. No debe interrumpir nunca a un compañero. En el sistema español eso no se da. Luego, cuando le llegue el turno, critica lo que quiera, dentro de un orden. Pero interrumpir a un compañero nunca. Continúe. Discúlpeme, simplemente traerlo a colación entendiendo que hay una parte que de buena fe ha actuado y otra parte que, conocedora de que eso no se podía aplicar, en ningún caso lo puso de manifiesto a la representación de los trabajadores. Termino con esto mis conclusiones elevándolas a definitivas. Con la venia de ilustrísima sala, para elevar a definitiva nuestras conclusiones y realizar una valoración de la prueba practicada en relación a los hechos controvertidos y conformes que se derivan de lo que ha ocurrido en este plenario, tal y como ha hecho la compañera que nos ha precedido en el uso de la palabra, valorando en este último momento una prueba documental obrante en autos y aportada de contrario.